La vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, un ejemplo práctico del Islam verdadero. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el Corán: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah katira." En el mensajero de Allah hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Allah, anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Allah. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabado sea, envió a su mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, como guía al preciador para invitar a creer en Allah con su anuencia y antorcha luminosa, con un mensaje final, universal, válido y reformador en todos los tiempos y lugares. Esto requirió que el mensajero sallallahu alaihi wasallam sea un ejemplo práctico del Islam, correcto con sus dichos, hechos y todas sus situaciones. Esto no es nada extraño, pues el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam reservaba en el método del Corán, en su trato con su Señor y con toda la gente, en sus diferentes etnias, colores y creencias. Por esto, cuando se preguntó a la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, sobre el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam, respondió: pues el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam era el Corán. Quien contempla la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam observa que era un buen ejemplo en todas sus situaciones, dichos y hechos, además con su sinceridad y fidelidad. En este sentido, el profeta sallallahu alaihi wasallam era sincero y honesto a lo largo de su vida, hasta que le llamaban el sincero y honesto. Cuando Heraclio, el rey bizantino, llamó a Abu Sufyan ibn Harb, antes de que éste abrazara el Islam, para preguntarle acerca del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tuvieron una larga conversación en que preguntó Heraclio a Abu Sufyan: ¿acaso vosotros lo habéis acusado de mentiroso antes de que dijera lo que dice? Contestó: no. Preguntó Heraclio: ¿él ha roto los pactos? Contestó: no. Pero acabamos de pactar una tregua y no sabemos ahora qué es lo que va a hacer. Abu Sufyan comentó: esta fue la única palabra en la que podía ingresar algo que podía utilizar contra el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. El carácter de la fidelidad apareció muy claro en el profeta, sallallahu alaihi wasallam. En la noche en que emigró a Medina, cuando ordenó a Ali ibn Abi Talib que duerma en su cama y que espere hasta que devolviera los depósitos a sus dueños, a pesar de que eran sus enemigos que le expulsaron, dañaron a él y a sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y se apropiaron de todo lo que poseían. Pues al musulmán no se le permite traicionar, incluso a sus enemigos. Allah la Badusía dice: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Si te traiciona un pueblo, hazles saber que rompes el pacto igual que ellos. Allah no ama a los traidores. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: cumple tu palabra con aquel que depositó su confianza en ti y no traiciones a aquel que te traiciona a ti. La fidelidad del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el más fiel de la gente, que nunca se hizo irreconocible para nadie, ni se olvidó del favor que le había hecho alguna persona, y además recompensó a todo cual le había hecho un favor. En este contexto, antes de su muerte, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hemos recompensado a todos aquellos que nos hicieron un favor, excepto a Abu Bakr, que Allah le recompensará en el día final. Uno de los aspectos de fidelidad del profeta sallallahu alaihi wasallam es su actitud con la madre de los creyentes, la señora Khadija, que Allah esté complacido con ella, cuando era amador, apreciador y fiel a ella en su vida y después de su muerte. El profeta sallallahu alaihi wasallam, expresando su posición, dijo: Allah no me concedió nada mejor que ella, pues creyó en mí cuando todos vivían en la incredulidad,
y me rechazaban y puso a mi disposición todos sus bienes en los momentos más críticos. Allah me agració por medio de Khadija con hijos que otras mujeres no me dieron. Por otra parte, la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo: no sentí celos de una de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam más que de Khadija, a pesar de que no le he visto nunca. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le mencionaba frecuentemente, y cuando sacrificaba un camello lo cortaba en partes y se las mandaba a las amigas de Khadija. De estos aspectos también el de su fidelidad con los no musulmanes. En el día de la batalla de Badr, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si Al-Mut'am ibn Adi hubiera sido vivo y me hubiera hablado de estos prisioneros, los liberaría. Cabe mencionar que Al-Mut'am ibn Adi había hecho un favor al profeta sallallahu alaihi wasallam cuando éste entró en su protección en la Meca después de su regreso del viaje de Al-Taif. También el profeta sallallahu alaihi wasallam era fiel con sus enemigos, incluso en los tiempos de guerra. Hudhayfa ibn al-Yaman relató: lo que me impidió participar de la batalla de Badr fue que mi padre y yo salimos para unirnos a la expedición, pero fuimos capturados por unos incrédulos de Quraysh. Ellos nos preguntaron: ¿vosotros queréis ir con Muhammad? Contestamos: no queremos ir con él, solo queremos regresar a Medina. Entonces ellos nos exigieron un compromiso por Allah y una alianza firme de que volveríamos sin duda a Medina y que no apelaríamos junto a él, al profeta. Entonces fuimos al mensajero de Allah y le relatamos el incidente. Dijo: regresad ambos a Medina, cumpliremos con el compromiso y buscaremos la ayuda de Allah contra ellos. También el profeta era un modelo singular y buen ejemplo en su relato con sus esposas. Vivió con sus esposas una vida alegre en que se reflejaron todos los aspectos de amor, misericordia, modestia y amabilidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca se mostró arrogante con sus esposas, sino trataba amablemente con ellas, partiendo del dicho de Allah, la Badusía: wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Traten amablemente a las mujeres en la convivencia. Y ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Entre sus signos está haber creado cónyuges de entre ustedes para que encuentren sosiego y dispuso entre ustedes amor y misericordia. En ello hay signos para quienes reflexionan. Así el profeta sallallahu alaihi wasallam era piadoso y muy amable con sus esposas. En un espectáculo impresionante de un hombre tierno con su mujer, el profeta sallallahu alaihi wasallam secaba las lágrimas de la madre de los creyentes, Safía, que Allah esté complacido con ella, frotando sus ojos con sus benditos manos y tranquilizándola. Anas ibn Malik narró que Safía estaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam en un viaje en un día que era suya. Llegó lenta y el profeta sallallahu alaihi wasallam la recibió mientras que ella estaba llorando y diciendo: me has encabalgado en un camello lento. El profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a frotar sus ojos con sus manos intentando tranquilizarla. También el profeta sallallahu alaihi wasallam era un buen ejemplo respecto al trato con sus hijos y nietos. Qué grandioso padre y abuelo era el profeta sallallahu alaihi wasallam, que llevaba para sus hijos y nietos todos los sentidos de amor, piedad y misericordia. Dijo la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella: nunca he visto a nadie que se aparezca más al mensajero de Allah en términos de conducta, humildad y dignidad, o en la manera de a pararse o sentarse, que a Fátima bint Muhammad. Y dijo: cuando Fátima venía al profeta sallallahu alaihi wasallam, este se ponía de pie y la hacía sentarse en su sitio. Dijo Abu Huraira, que Allah esté complacido con él: el profeta besó a al-Hasan, dijo, hijo de Ali, que Allah esté complacido con los dos, estando con él al-Aqra ibn Habis. Y dijo al-Aqra: pues yo tengo 10 hijos y no he besado a ninguno de ellos. Entonces le miró el mensajero sallallahu alaihi wasallam y dijo: quien no tiene compasión no es compadecido. También el mensajero sallallahu alaihi wasallam
postró durante la oración y su postración se prolongó por mucho tiempo. Dijeron, oh mensajero de Allah, durante la oración te postraste y estuviste así por mucho tiempo, hasta que pensamos que algo había ocurrido o que estabas recibiendo una revelación. Él dijo, no pasó nada, tenía a mi hijo a cuestas y no quise interrumpirlo hasta que estuviera satisfecho. Cabe afirmar que estos comportamientos no fueron especiales de sus hijos y nietos solamente, sino un método que el profeta sallallahu alaihi wasallam aplicaba con todo el mundo, sin diferencia entre algunos y otros. Trataba bien a todos. Narró Usama ibn Zayd, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llevaba a él y al Hassan y decía, oh Allah, yo los amo, pues ámalos. También Anas dijo, he servido al mensajero sallallahu alaihi wasallam durante 10 días, durante 10 años, y nunca me dijo uff, ni tampoco me recriminó por algo que haya hecho, diciendo, ¿por qué lo hiciste? O, ¿por qué no haya hecho? Diciendo, ¿por qué no has hecho esto? Asimismo, el profeta sallallahu alaihi wasallam era un buen ejemplo respecto al trato con sus compañeros. Les compartía sus alegrías y tristezas, preguntaba por los ausentes, visitaba a los enfermos, se preocupaba por sus asuntos y respetaba sus sentimientos en todos los asuntos de la vida. Dijo Jabir ibn Samura, el mensajero de Allah no se levantaba del lugar en el cual había rezado la oración del alba hasta que el sol había salido. Ellos solían conversar con él durante este tiempo acerca de distintos asuntos de la época preislámica y mencionan que cuando todos reían, él más frecuentemente se limitaba a sonreír. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares y todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día final. El profeta sallallahu alaihi wasallam era un modelo práctico del Islam correcto en su humanidad, carácter y además un modelo de moderación y equilibrio. Quien contempla las sentencias de la Sharia islámica a la que llamaba el profeta sallallahu alaihi wasallam observará el método de moderación y equilibrio muy claro en todas sus partes. Dijo Aisha, el mensajero de Allah siempre escogía lo más fácil entre dos opciones, en tanto y en cuanto esto no implicara un pecado. Si esto constituía un pecado, él era quien más se alejaba de eso entre la gente. También el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la religión es fácil, quien se exige demasiado a sí mismo no la podrá soportar. No seáis extremistas y tratad de acercaos a la perfección. Albireceaos con la recompensa que recibiréis y fortificaos con la oración por la mañana, por la tarde y con la oración nocturna. Y para preservar la moderación y el equilibrio, el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió de todos los aspectos de exageración, especialmente en la religiosidad, rechazando el hecho de que algunos compañeros suyos exageraban en la devoción de forma que les hace salir del círculo de moderación. En este sentido, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, oh gente, tened cuidado de la exageración en la religión porque ciertamente destruyó a quienes os precedieron. Así nos hace falta seguir los pasos del profeta sallallahu alaihi wasallam con fin de difundir el mensaje de luz y guía puramente como fue revelado por Allah la Padusía a todas las criaturas con suavidad, bondad, compasión y reconciliación de las personas. Pues el mensajero del Islam es toda justicia, toda misericordia, tolerancia, interés y humanidad. Oh nuestro Señor, concédenos tu amor, el amor de tu mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y de todas las obras que nos acercan a tu amor. Haga Egipto una tierra de paz, seguridad y bienestar y todos los países del mundo.